Belén y José tenían 17 años. Sus compañeros aprenden a encajar la tragedia que les ha roto por dentro. Su colegio, Nuestra Señora del Recuerdo, les ha ofrecido un espacio seguro para hablar de lo que sienten, no solo con palabras o frases escritas, sino también con gestos, silencios y símbolos que les ayudarán a encajar lo ocurrido. Explicación no sé si tiene, ¿eh? No sé si tiene explicación para una madre o para un padre perder un hijo o una hija de 17 años o para los hermanos o para la gente más cercana. Es verdad que ellos lo que es la muerte normalmente pues la tienen más alejada de su experiencia diaria y de pronto se encontrarse con ello de golpe en unos compañeros jóvenes, entonces la dureza está, ¿no? y es innegable y además hay que vivirla. Los amigos de José Amián y Belén Jordana están conmocionados. Los jóvenes perdieron la vida al caer 20 metros por el hueco de un ascensor. Estaban en casa de Belén para celebrar que habían terminado los exámenes de segundo de bachillerato. El elevador había pasado las inspecciones de mantenimiento y de industria. Tras la investigación, la juez que lleva el caso señalará quién o quiénes son responsables de lo ocurrido. El sector del ascensor está profundamente afectado por las consecuencias de este accidente y nadie se explica cómo ha podido pasar algo así. Riesgo cero no hay, no existe. Siempre que desplazamos algo hay un riesgo, pero es verdad que el mundo de los ascensores es un mundo tremendamente seguro. En España, cada día se hacen más de 100 millones de desplazamientos en ascensor. Hay unas 300 empresas dedicadas a la fabricación, instalación o mantenimiento de los elevadores y dan empleo a más de 20.000 personas. España no, España en general, todas las ciudades tienen la mayor parte de la ciudad en altura y eso hace que tengamos una necesidad de transporte vertical muy fuerte. Por eso conseguimos tener 1 millón de ascensores, que es el país con mayor número de toda Europa. La normativa se va adaptando a los avances técnicos. Se calcula que la mitad de los ascensores de nuestro país ha cumplido más de 20 años en funcionamiento. Muchos de ellos ya están modernizados y adaptados con nuevas medidas de seguridad. Pero todavía hoy hay muchos ascensores que tienen un decalaje temporal en ese proceso de adaptación. Cuando un ascensor se moderniza, realmente hay que tener en cuenta las características primarias del diseño, ¿no? Hay que tener en cuenta si se están modificando pesos, si se están modificando anclajes, todo eso viene apoyado en el diseño propio de esa configuración. La juez que lleva el caso ha pedido que sea un ingeniero industrial el que supervise las pruebas. La investigación apunta a que una de las paredes de cristal del ascensor cedió, afectando también a parte del suelo de la cabina. Es muy raro que solamente pudiera venir sellado por silicona, ya que la silicona, aparte de ser un producto perecedero, no tiene la resistencia suficiente como para soportar un paño. Entonces, seguramente ese paño venía anclado mecánicamente mediante tornillería o ajunquillado tanto a la parte baja como a la parte alta. Los primeros informes señalan que el ascensor tenía todos los documentos en regla. El mantenimiento del ascensor siniestrado lo llevaba desde hace 10 años la empresa ThyssenKrupp, que ha lamentado profundamente lo sucedido, pero ha preferido no hacer declaraciones hasta que se esclarezcan los hechos. El año pasado se hizo una reforma en el ascensor. La cabina es un elemento muy importante del ascensor, es donde se transportan los usuarios y tiene que cumplir pues unas medidas de resistencia al desplazamiento de los paneles, tiene que cumplir resistencia a rotura de esos paneles. Comprobamos en cabina los paños, comprobaríamos los cerrojos de cabina, es la seguridad más importante que lleva la cabina, comprobaríamos rodapiés y suelo, que esté bien cosido y que no haya huecos. Y luego ya pasaríamos a la botonera de cabina, en la que comprobaríamos la alarma y el teléfono de emergencia.
Son técnicos de Fine Ascensores. No es la empresa que realiza el mantenimiento del ascensor accidentado, pero le hemos pedido que nos muestren cómo se hace la revisión mensual de uno similar. El sector está preocupado por el intrusismo de empresas no certificadas que pueden disminuir la calidad del servicio. Los accidentes no son frutos de una sola cosa, son una cadena de cosas que no se tenían que haber producido. Es muy importante que cuando entremos en un ascensor mirar la pegatina para verificar que la inspección reglamentaria se ha pasado y que el ascensor cumple con la normativa. En una comunidad de vecinos y cada 4 años es obligatorio pasar la inspección de industria, pero solamente lo pueden hacer empresas validadas por la administración. Normalmente detrás de esta inspección hay una adecuación a la normativa vigente, con lo que supone un desembolso de dinero, pues deciden no contratarla, ¿vale? Esto deja al ascensor en una situación ilegal, en una situación irregular, en la que el ascensor debería de estar parado. Ahí, si ocurre algo, la responsabilidad es siempre del dueño de la instalación. Insisten en que el ascensor es un medio seguro. De hecho, el número de accidentes graves en España está por debajo de la media europea. El año pasado solo hubo 5 accidentes graves y ninguno de ellos mortal. Un accidente tan grave y tan triste como el que ha ocurrido no tiene por qué empañar el buen servicio que prestan los ascensores a todos los españoles y a todos los urbanitas normalmente diariamente. En una de las puertas del colegio han colgado un escrito del jesuita José María Rodríguez Sola y Sola, que habla de la angustia que se experimenta ante un hecho como este. Símbolos para el consuelo. Ha sido muy bonito en el colegio cómo han tenido pues espacio, un espacio donde bueno, pues poder poner sus recuerdos, poder poner símbolos o textos o oraciones por los compañeros y rezar tranquilamente. Entonces yo creo que en este caso la fe religiosa ha entrado también como una gran ayuda para, bueno, como una compañía en este momento. Van a aprender todos ellos muy prontito en su edad que en la vida ocurren cosas que no tienen un porqué. Al ser humano le nace el porqué enseguida, pues porque también nuestra razón busca dar unas respuestas para que también nos calmemos interiormente, ¿no? Y hay situaciones como son estas, pues que no tienen un porqué, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la madurez en la vida también nos lleva a ir, pues a ir entendiendo eso, ¿no? Poquito a poquito. En el colegio saben que viven uno de esos momentos que marcan un antes y un después. Pronto sus compañeros de curso, los del 99, han de enfrentarse a la prueba de acceso a la universidad. Seguro que frente al papel y el vértigo de su futuro, les dará fuerza recordar las palabras de su compañera Belén. Hay que tomar decisiones y arriesgarse, seguir luchando para conseguir las metas.